los talleres de circo están enmarcados en la línea grupal de lo que es la línea especializada del programa Construyendo Tiempo. Estos talleres duraron 3 meses y es un proceso largo que los niños, niñas y adolescentes participaron con gran esfuerzo y dedicación, y ustedes van a ver ahora una síntesis de lo que implicó ese proceso. A través de ejercicios y actividades, los niños y niñas se fueron conociendo, logrando generar confianza, lo que facilitó el trabajo en equipo. Hemos podido levantar un bloque gigante pesado si hubiésemos querido, porque estamos trabajando todo en equipo, entonces es súper importante confiar en usted, usted en ella, ella en ella. Experimentar con los distintos elementos del malabarismo junto a un trabajo físico riguroso, que no siempre fue grato por el esfuerzo que implicaba, marcó los inicios del taller. Circo. Utilizamos nosotros las técnicas de circo para llevar a ellos habilidades sociales, como por ejemplo la confianza, el respeto, la empatía. El hecho de que un niño tenga que esperar su turno para subirse al trapecio, para subirse a la tela, es súper importante que aprenda a levantar la mano para generar alguna opinión, algún aporte al grupo, y el resto de los chicos que escuche y que sea capaz de aceptar una crítica, eso es súper importante. Si bien las distintas técnicas aéreas causaron gran interés, lograr las figuras que se proponían implicó frustraciones, esfuerzo, tolerancia al dolor y trabajo sistemático. Haciendo mano a mano, acrobacia, malabares, para que ellos elijan, en el primer mes ellos eligen una técnica donde se especializan. Nada de este trabajo realizado por los niños y niñas habría sido posible si no hubiesen contado con el apoyo de sus madres y padres. A mí me parece esto que es un incentivo para los niños para evitar que ellos anden en la calle. Les enseñan, los orientan, el respeto, la obediencia, el respeto entre ellos, el cuidarse. Entonces es como muy completo todo eso. Quiere que le aplaudan porque hacen cosas extraordinarias, ¿cierto? Porque le ha costado. A más de alguna le ha dolido las manos. A mí no. A más de alguno le ha dolido los pies. Le ha costado hablar con el otro, ponerse de acuerdo, y mucho ensayo. Entonces, a partir de hoy día es
empezamos a hacer la muestra artística. Venir al circo porque me enseñaron nuevas cosas, cosas que yo no sabía antes, y los tíos han sido muy buenos con nosotros y la he pasado muy bien aquí. Y me ha gustado esta experiencia aquí en el circo porque me ha enseñado la disciplina y la organización y trabajar en grupo. Esto ha sido una experiencia muy agradable. Le agradezco a las tías de todo su apoyo de haberme enseñado tantas cosas. Le doy muchas gracias por haberme enseñado la disciplina que antes no tenía. Agradecerle a las tías que me enseñaron mucho, que yo encontraba esto muy fácil y es difícil hacerlo. Y aprendí muchas cosas. El riguroso trabajo realizado por los niños, niñas y adolescentes y el esfuerzo que ellos pusieron les permitió lograr nuevos aprendizajes y grandes resultados.